Ok, ya estamos. Perfecto. Bueno, estoy viendo tus correos y bueno, ya ves que no te los contesté por básicamente por la diferencia de horario. Básicamente los vi esta mañana y estuve viendo Perfecto. las imágenes que me mandaste. Sí. ¿Qué Vamos a tal? ver, déjame que... Ahí tengo que compartir pantalla, por cierto. Un momento. Muchas gracias. Esto era llamada. Compartir. Vale, ok. Iniciar. Perfecto, ya, Vale. ya lo veo. Ya me ves. Ok. Gracias. Bueno, me mandaste esto. Sí. Bueno, me comentabas que querías modelar este monigote, ¿no? Para un regalo. Bueno, pues Bueno, sí. yo diría que te has metido un poco a mayores antes de tiempo. O sea, esto es Problemas. un... Claro, esto es un personaje para modelar este tipo de cosas, de Bueno. personajes, pues es necesaria una cierta experiencia, o sea, no está al alcance de Okay. cualquiera más si está empezando a modelar. Bueno. No sé si has visto algún vídeo de los que yo tengo en que hago modelado de personajes y tal. Sí, claro. Ajá. Claro, pues ahí habrás visto que es bastante más complejo que contornear una forma y Sí. parchearla. Bueno, estuve practicando. No, pero está Será. muy bien que practiques porque por lo que he estado viendo en la malla, pues has hecho básicamente lo que estuvimos haciendo el primer día, ¿no? Has contorneado la forma y has ido parcheando, utilizando las herramientas, el bridge, en fin, parcheando polígonos y demás, ¿verdad? Así es. Claro. No, pues eso está muy bien. O sea, está muy bien que tengas esa curiosidad de practicar por ti mismo. Pero tampoco te obsesiones mucho por sacar ahora modelos tan complejos como este que has intentado. Bueno. Y con, ya te dije, el primer día con la experiencia, pues ya irás metiéndote tú mismo a mayores cuando te veas un poco más suelto, ¿ok? Claro que sí. Bueno, por otra parte, me mandabas un archivo que eran normas de anillos, ¿verdad? Sí, es correcto. Ajá, con algunas piedras modeladas. ¿Eso te gustaría que lo hiciésemos en esta sesión? Sí, Ajá, sí, sí. perfecto. Yo también lo que había, no sé si nos dará tiempo en estas 2 horas, pero bueno, si nos da tiempo, yo también había seleccionado esta pieza, Ah, que es una de bueno. las que me mandaste, que Perfecto. creo que tiene una forma interesante como para poder seguir enseñándote herramientas para hacer este tipo de cosas. Okay. Pero bueno, vamos a ponernos primero con lo que tú me mandaste, con el asunto de los anillos. Y si nos sobra tiempo, pues nos ponemos con el resto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver dónde. Aquí está, segundo día. Vale, estos dos archivos. Esto por un lado. Y por otro lado, tenemos esto. Así que básicamente entiendo que lo que tú quieres es coger una de estas piedras y engastarla en alguna de estas formas, ¿verdad? Bueno, pues sería interesante, sí, para que obviamente Ok. Bueno, vamos a elegir. ¿Quieres una de estas en concreto o podemos elegir cualquiera? la que sea, da igual, es igual. Ah, ok. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es seleccionar todas estas. Las voy a borrar directamente. ¿Dónde estás? Borrar, borrar. Ahí me está tapando esto. Vale. Okay. Vale, borrar. Ok, ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, vamos a ir a polígonos. Voy a seleccionar, por ejemplo, estos dos que son adyacentes. Pulso L para seleccionar todo el giro. Voy a hacer selección. Invertir y voy a borrar. Así que nos quedamos solamente con eso. Bueno. Lo que voy a hacer es voy a ponerlo orientado hacia arriba para que podamos trabajar en una vista superior. Entonces lo voy a girar, simplemente pulso Y. Ya aprovecho para decirte que si pulso control, o sea, yo puedo manejar esto para hacer la rotación. Pero si pulso control,
lo dejo pulsado y giro, me voy restringiendo ángulos de 15 grados. Ah, ok. ¿De acuerdo? Esto es muy útil. Claro. Por ejemplo, en este caso que queremos 90 grados justos. Okay. Y después de esto, pues voy a ir a vértices. Vale, selección de vértices. Y centrar en todos los ejes. Y con eso lo colocamos justo en el centro, que nos va a venir mejor. Ok. Entonces, ahora nos vamos a ir a las piedras. Vamos a seleccionar una de las piedras. Aquí, bueno, no sé, elige tú la que más te guste o si quieres elijo yo una. La que quieras, sí. La que yo quiera. Bueno, pues, por ejemplo, a ver esta. Esta, por ejemplo, me gusta. Okay. Ahora hago doble clic en polígonos, control C, me voy de nuevo a esta escena y hago una nueva capa, pulso N, aquí la tengo, sí. Y ahora para organizarnos mejor le voy a dar clic derecho y renombrar. Okay. La voy a llamar, por ejemplo, piedra. Piedra. Control V. Y ahora igualmente le voy a hacer doble clic, vértices, centrar en todos los ejes. Y esta otra capa la voy a renombrar también, le voy a llamar anillo. Bien, vamos a ver, siguiente paso. Vamos a darle cierta forma al anillo. Lo que vamos a hacer es darle grosor. Así que vamos a hacer doble clic, vamos a polígono. Vamos a Thicken y le damos grosor. Podemos darle un grosor que nosotros queramos o podemos hacerlo a ojo, aprovechando claro. que tenemos aquí las propiedades de la herramienta. ¿Quieres que le demos algún valor en concreto? Bueno, sí, estaría bien que le diéramos un milímetro a la pared. En este caso estamos Ajá. en metros, ¿no? Entonces ahí es donde no sé, sí, ahí sí necesito controlar. Pues sí, por lo menos los gruesos, ¿no? Vale, realmente da igual en qué unidad esté configurado modo, porque tú al introducir un valor en las propiedades, tú puedes directamente escribir. Es decir, ahora tenemos el offset, que es el valor. ¿Ves cómo cambia cuando yo voy manejándolo? Claro. Es el valor que le estamos dando al espesor. Entonces, si yo quiero un milímetro de espesor, pues ya sé que esto tengo que cambiarlo. Entonces escribo menos un... milímetro. Yo puedo escribir directamente la unidad. Bueno. Es lo tenemos a milímetro. Pero yo no sé si esto está a la medida correcta. Lo voy a seleccionar. Bueno, voy a deshacer antes que nada. En principio sí están en las medidas correctas. Ajá. Y aquí, bueno. Vamos a ver, voy a hacer view. Dimensiones, fíjate, no está. ¿Has visto las dimensiones que tiene? Sí, están metros, 14 metros, 14 pero metros. ¿Cuánto debería medir? No, pues ¿qué medida ocupaste? ¿Cuál fue la? Estoy viendo las medidas de este anillo, es el más grande. No, pero ves que tenían uno, dos, o sea, estaban como el más grande era 16, creo, ¿no? 16 milímetros. Ah, pues sí, es un poco diferente, pero bueno, ahorita tengo aquí un, ¿cómo se llama esto? Un ahí se me fue la palabra, pero ahorita te digo rápido. Sí, sí. Pues debería estar midiendo, pues más de 25 milímetros, como no lo tengo ahorita, tengo una tabla, pero... Bueno, si vale, quieres... no es realmente tan importante que me digas la medida exacta, aunque sea aproximado, pero para que tú veas el proceso. Claro, entonces, sí lo entiendo. Sin embargo, según yo las medidas son correctas porque pues justamente son medidas que con las que están trabajando ahí el curso que nos dieron, pero
Pues sí, aquí se manifiestan 14 metros. No pasa nada porque ahora podemos escalarlo a la medida que queramos. Bueno, ocupa ahorita de referencia, déjame lo checo dos veces, otra vez eso, pero pues vamos, entiendo lo que estás comentando, ¿no? Aquí es Sí. donde vamos a colocar las medidas y demás. Correcto. Ya lo hicimos ayer, si te acuerdas. Vamos a básico. Voy a tomar como medida buena, aunque no sea totalmente exacta, la que me has dicho de... ¿cuánto me has dicho? ¿25 milímetros? Pues sí, por Ajá. eso. Vale, voy a ir Exacto. a básico. Snaps. Aquí tengo escala absoluta. Así que le escribo aquí 25 milímetros. Se lo dejo en la medida más larga. Le digo que escale uniformemente 25 milímetros la medida más larga, puesto que es un círculo perfecto, no hay medida más larga en realidad. Claro. Le doy a escala uniforme. Y ahora, aunque parezca que ha desaparecido, en realidad Está por ahí. lo que pasa es que ahora es diminuto en comparación. Pero ahora sí, fíjate, 24 aquí, 25 milímetros, ¿ves? Okay. Ya lo tenemos escalado. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con la piedra. ¿Tenemos medidas de esta piedra? ¿O lo escalamos a ojo, lo que tú Pues me digas? vamos, debería medir unos milímetros como, no sé qué te gusta, unos 3 milímetros, ¿no? O Ajá, en esta medida más de larga. amplitud, sí, ¿no? Vale, vamos a probar. Snaps, escala O absoluta. bueno, unos 5 milímetros, aunque sea. Ajá. Probamos. 5 milímetros. Y escalar. Vale. Esto sería... ¿Ves que pone 5 milímetros? Sí. Esto sería el tamaño de la piedra, esto sería el tamaño del anillo. Perfecto. Y el ticket, el grueso ya lo hicimos, quedó a 1 milímetro. Ahora el grueso tenemos que hacerlo. Vamos a polígono. ¿Dónde estás? Thicken. Así que le hago clic, le pongo menos un milímetro y ahí lo tenemos. Vale, Okay. esto sí parece más normal. Claro, muy bien, perfecto. Esto si lo pasamos a subdivisiones, a suavizado, ves que quizá necesitaríamos endurecer un poco estos bordes, porque supongo que no tendrá un perfil tan suavizado, ¿no? Como esto. Pues no, debería estar recto, ¿no? Ajá. Ok, pues voy a pasar a modo de selección de bordes. Voy a hacer doble clic por aquí. Pulso mayúsculas. Doble clic por aquí. Doble clic por aquí. Y doble clic por aquí. Y vamos a hacer un bevel. Vamos a hacer un bevel en modo square. Por ejemplo así. Okay. Y ahora esto es lo que tenemos. Muy bien. Esto sí se parece más, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Bueno, pues vamos con la piedra. Voy a hacer un duplicado de la capa para mantener la capa original por si acaso queremos volver. Así que selecciono su capa, hago clic derecho y me voy a duplicar. Okay. Vamos a trabajar con esta, por ejemplo, mientras esta la apagamos y la mantenemos ahí sin borrarla por si queremos volver a ella. Bueno. Voy a quitar también las medidas, ya no las necesitamos, voy a View, Dimensiones y ahí me desaparece. Bueno, vamos a ir colocando entonces esta piedra supongo que la queremos colocar en sentido horizontal. Voy a... Pues Sí, dime. podríamos hacerle algunas uñas o no sé si simplemente como Al anillo. grano. Sí. Ah, sí, podemos hacerle algunos adornos, por ejemplo. Claro. Vamos a ver, pues no sé, por ejemplo, podríamos seleccionar todo este giro. Pulso L. No sé si estoy en subdivisiones. Sí, estoy en subdivisiones. Voy a cambiar a normal. Vale, selecciono dos.
adyacentes. ¿Cómo cambiaste eso? Tabulador. Ah, ah, ya, perdón, claro, sí, claro. Tabulador. Vale, selecciono estos dos, pulso L. Y voy a hacer. Vamos a ver si es esto a lo que te referías. Voy a hacer un bevel. De nuevo, a los polígonos. Pulso B. Entonces, si yo hago bevel así tal cual está, lo que hace es contraer estos polígonos. Pero, si yo me voy a las opciones de la herramienta, tengo aquí una opción que es agrupar polígonos. En este caso están agrupados. Entonces va a tratar el bevel como si fuera un solo cuerpo. Pero, si yo lo deshabilito, lo que ocurre es esto, ¿ves? Toma cada polígono por separado. Y a ver, ¿podrías volverlo a poner, por Sí. favor? El... Voy a ir hacia atrás. Sí. Aquí, vale. Sí. Selecciono un polígono, selecciono otro. Son adyacentes. Pulso Sí. L y selecciono todo el giro. Sí. Voy a bevel, pulso B. Hago clic para activar la herramienta. Y esto, bueno, esto por defecto está así. Y yo puedo hacer un bevel de esta manera. Eso es cuando está agrupado. Eso es cuando Okay. están agrupados. Pero si yo los ¿Y? desagrupo, me trata cada polígono, le hace un bevel individual a cada polígono. Okay. Entonces, si yo ahora, sin deseleccionar la herramienta bevel, si yo pulso mayúsculas y hago clic en el visor, voy a iniciar una nueva acción de bevel. De manera que si yo tiro del manejador azul, hago una nueva acción de bevel. Oh, ¿De acuerdo? wow. Para eso es las ma mayúsculas para aumentar Es para la acción, ¿no? iniciar, es para iniciar una nueva acción de bevel. Es decir, si yo no hiciera eso, Ah. verás, tiro para atrás. Si yo no hiciera eso, yo tendría que deseleccionar la herramienta, volverla a seleccionar pulsando B y volver a hacer clic para iniciar una nueva acción de bevel. Pero eso me lo puedo ahorrar si mientras tengo la herramienta seleccionada, pulso mayúsculas y hago clic. ¿De Ok, acuerdo? y si perdiste la, claro que sí, y si perdiste la selección de todos estos cuadros, ¿y Ajá. hay alguna forma de recuperar la selección? O sea, digamos, si yo lo pongo así tal cual, está ahora, que ya Sí, no los y tengo seleccionados. ahora quieres hacerle otra vez el bevel. Ajá. ¿Cómo podrías tomar todos los cuadros? Yo podría seleccionar este. Seleccionar este. Creo que puedo pulsar el cursor arriba, ¿vale? En el teclado. Tienes el cursor. Estos son métodos de selección que deberíamos Oh, ver. ya. Uno a uno. Bueno. ¿Ves? Ahora mismo estoy pulsando la tecla arriba del teclado. Claro, pero ya se vuelve muy manual, ¿no? Claro, se vuelve. Bueno, se vuelve muy manual, pero es que realmente es muy cómodo. O sea, yo selecciono Sí. este, dejo pulsada la tecla arriba y se me va haciendo toda la selección alrededor. Está bien. Y ya la tengo. Ok. Si ahora esto lo paso a suavizado, pues tenemos, por ejemplo, esto. Claro. Voy a quitar los alambres. ¿Ves? Podemos poner, por ejemplo, este motivo. Bueno. Es una forma de hacerlo. Volvemos a la piedra, entonces. Sí. No sé si quieres hacer alguna otra cosa más en el anillo que me quieras proponer. Es decir, yo he hecho este motivo porque me ha parecido el más sencillo, pero si quieres proponerme otro. No, sí, salió muy bien. Ajá. Bueno, pues mira, sería interesante que ya que tenemos por ahí la piedra, pues hagamos ahí ya una, no sé, unas uñas, ¿no? Para sostener esa piedra. Tal vez la piedra está un poco desproporcionada Un poco con grande, la... ¿verdad? Sí, tal vez Ya. yo le pondría el ancho que será hacia arriba, hacia el eje Z de ese, de ese anillo. ¿Qué altura tiene, ¿no? ¿La altura del anillo? Ajá. Pues te lo digo enseguida. Nos vamos a la capa del anillo. Lo seleccionamos entero. Hacemos vista. Dimensiones. Ahí está, ¿no? Su altura es. Aquí está, mira. 2 milímetros, un poquito Dos más de 2 milímetros. milímetros. Pues tendríamos que reducir la piedra a unos, que será 2 milímetros igual, tal Bueno, podemos vez. hacerlo Oh. incluso a ojo, de hecho. Claro. Verás,
Voy a quitar las dimensiones, voy a coger la piedra. La piedra la pondríamos en vertical, supongo. Sí, con la faceta pequeña hacia abajo, ¿no? Como cualquier anillo. Ok, voy a poner una vista lateral. Voy a girar la piedra, pulso I. Y voy a pulsar control, como te dije antes. Y la ponemos vertical. Ok, entonces esto, si te he entendido bien, esto estaría hacia el exterior. Bueno, hacia... No, o sea, eso hacia abajo, hacia la cara del anillo, y obviamente la parte de la amplia va hacia... Es lo que se ve, ¿no? Esta parte es la que se vería. Esa es la que se ve. Y abajo es lo que no se ve. Entonces, pero tiene que tener un poco de luz para que la luz entre por de abajo hacia arriba. Por lo tanto, pues si se va a hacer... En el caso de las uñas, pues bueno, no hay mucho problema porque le entra la luz de abajo hacia arriba. Pero en el caso de que si se engasta como un grano, o sea, como si lo insertaras dentro de la malla del anillo, pues hay que hacerle un hoyo al anillo por abajo para que obviamente entre la luz, ¿no? Ok. Cuando me dices lo de las uñas, te entiendo que es alguna especie de sujeción, ¿no? Para que sujete la piedra. Sí, sí, sí. Colocas ahí en Google ahí un anillo cualquiera, pues podemos verlo rápidamente, o de los que hicimos una selección. Ok. Por ejemplo, si yo busco... Anillos, anillos con uñas. Anillos con uñas, anillos con uñas. Pero sí, creo que... Anillos, pero con uñas humanas, claro. Eso. Vamos a ver. No, no, pero creo que sé lo que me estás diciendo. No veo ninguno por aquí. No, pero sé. Entiendo lo que me estás diciendo. No hace falta que lo vea. Bueno. Ok, entonces vamos a ver. Si quisiéramos hacer una uña... Tal vez haya en la selección de piezas que hicimos el otro día. ¿En las imágenes que me mandaste? Tal vez, posiblemente. A ver. Vemos esto. Quizá en este... Allá abajo, modelos. Esto. Bueno, todos estos son anillos, son piedras con... Es que no se ve muy bien, pero posiblemente sean uñas. No, no se logra ver, pero por lo menos abajo, no sé si puedes ver dentro del anillo, hay hoyos, es lo que te comentaba, para que entre la luz. Sí, sí, sí. Y entonces de esa forma, pues la luz entra de abajo hacia arriba. En todo caso... Eso es en el caso de ese tipo de anillos. En el caso de las uñas, pues no hay tanto problema porque lo estás elevando. Arriba de la malla estás porque colocando. Si vemos una vista lateral, yo entiendo que una uña haría algo así, ¿verdad? Sí. Y la piedra vendría por aquí sujeta por la uña. Exactamente. Y aquí habría otra uña. Sí, sí, es que está tan pegada la malla, pues sí se necesita un hoyo abajo dentro de la malla. Pero si la piedra está más elevada, pues vamos, ya no hay ese problema, ¿no? Ok, de momento, bueno, como estamos con el modelado, te voy a ir enseñando el asunto de colocar las piedras. Entonces voy a seleccionar la piedra. La voy a colocar en una vista superior. Sí, seguramente haya que hacerla más pequeña. Sí, sin duda hay que hacerla más pequeña. Claro. Bueno, pues herramienta escalar con la R. Ok. Y lo escalo desde el centro. Esto podría ser... Pues sí. Pues algo así quizá, ¿no? Conforme a ese anillo, sí. Vale. Ahora mismo no nos está encajando en estos hoyos, pero por eso no te preocupes. Claro. Porque al final nos encajará. Podríamos hacer un anillo así alrededor con todas estas piedras, ¿no? Exactamente, eso es lo que voy a hacer y voy a aprovechar para enseñarte la herramienta para hacerlo. Okay. Entonces, cosas que tenemos que saber antes de ir repitiendo este anillo. Tenemos que saber cuántos hoyos hay.
en el anillo, claro, para hacer el mismo número de piedras. Vale, pues vamos a la capa del anillo, hacemos lo mismo que he hecho antes, selecciono este polígono, selecciono este, pulso arriba, y selecciono todo el giro. Y me fijo en lo que nos fijamos el día anterior, 50 polígonos, ¿lo ves? 50 polígonos, sí. Bien, pues ya sabemos que necesitamos 50 piedras alrededor. Claro. Ok. Ya que tenemos esta piedra posicionada, vamos a apagar la capa del anillo y vamos a la capa de la piedra solamente. Voy a poner una vista superior. Aquí está el anillo y aquí está el centro de la escena, el punto cero. Así que nos vamos a duplicar y vamos a usar esta herramienta, Radial Array. Sí. Un array es una repetición de elementos. Puede estar en forma de matriz, en forma de línea o en forma como lo queremos, en este caso que es radial, porque va a estar rodeando un círculo. Así que Radial Array. Y nos vamos a sus propiedades. Y aquí básicamente lo que tenemos que hacer es decirle sobre qué eje queremos copiar los objetos. Sería sobre Y, en este caso estaría correcto, sobre la vertical. Y cuántos elementos queremos. Ya sabemos que queremos 50. Pues le escribimos 50. 50 elementos clonados alrededor de un radio sobre el eje Y. Aplicamos. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo supiste rápidamente que es el eje Y? Ahí en la vista en la que estábamos solamente se apreciaba el eje X y el eje Z. Bueno, lo sé porque al principio el anillo está como tumbado en el suelo, ¿no? ¿Ves aquí el eje de coordenadas? Sí, sí, sí. Pues ahí lo puedes ver fácilmente. Ves aquí que está Y. Y siempre es la vertical. Ok. Entonces sabía que había que copiar las piedras en el eje Y, porque van a estar todas, bueno, pues girando y encarando al eje Y, a la vertical. Bueno. ¿De acuerdo? Si lo hubiera hecho en base al eje X, pues me habrían salido de esta manera. Muy bien. ¿Comprendes? Ok, perfecto. Bien, vamos a... Pues ya veo. Hemos dicho antes que no nos coincidían con los hoyos. Entonces esto, pues tiene fácil solución. Nos vamos a ir a esta capa donde tenemos las piedras y lo que vamos a hacer sencillamente es girarla. Así que voy a pulsar Y. Ya ves que el manejador se coloca exactamente en el centro de la escena. El gumball, sí. Esto es porque va a actuar sobre todos los objetos que tenemos en esta capa. Y el centro de todos estos objetos ya hemos hecho que coincida con el punto cero del espacio. Cierto. Con esto, pues, bueno, es muy intuitivo. Lo único que tenemos que hacer es girar por aquí hasta que nos coincida. Claro. De esta manera. Esto lo he hecho aquí un poquito a ojo, pero puedo utilizar las propiedades. Mira, los hemos rotado menos 3,5 grados. Puedo afinarlo un poquito más. ¿Cuál fue la que usaste? ¿La de rotación R? Sí, ¿verdad? Rotación Y. Ah, perdón, Y. Y. Claro. Entonces vamos a ajustarlo aquí un poquito. Para asegurarnos que va... Aquí. Ahora sí, estaría bien. Vale, ya lo tenemos girado. Deseleccionamos la herramienta. Y esto pues lo podemos ver sin alambres. Pues ya tendremos ahí un anillo. Con la piedra multiplicada 50 veces alrededor del anillo. Y coincidiendo con cada abertura. Ok. Pues ya tendríamos eso. Bueno. ¿Alguna duda que tengas con esto? No. ¿Cómo podríamos hacerle los hoyos atrás de... para que entre la luz? Vamos a ver. Esto es del anillo. ¿Sería el mismo mecanismo que hicimos al principio? No, unos hoyos más pequeños, nada más para... No me acuerdo cómo se llama la base de la piedra. Tiene un nombre, pero bueno. Para que entre la luz por ese cono, ¿no? Un cono más pequeño, ¿no? Un hoyo más pequeño es que decir, el frente. A ver, tú te refieres a que... cada piedra que esté aquí colocada
le debe atravesar luz desde su espalda, desde dentro del anillo, ¿es eso? Exactamente. Ajá, correcto. Entonces necesitaríamos, por ejemplo, vamos a ver si te he entendido bien. Necesitaríamos hacer, por ejemplo, aquí un bevel. Más pequeñito, ¿no? Exacto. Seleccionas ese. Seleccionas este. Haces clic derecho. Bridge. A ver, ¿por qué no me estás haciendo un bridge? No sé por qué. Ah, ok, vale, tenía que borrar los otros. ¿Esto sería lo que decías? Sí, exacto, así tiene que ser. Ok, correcto. Vale, bueno. este tipo de cosas, lo que se debería hacer es plantearlas antes de dejar el modelo terminado, porque ahora lo que me tocaría sería seleccionar todos estos polígonos, todos los polígonos de dentro, hacerles un bevel a cada uno, y luego hacer un bridge a cada uno. Tampoco sería muy trabajoso, yo creo. Déjame intentar hacerlo. Voy a ir tirando para atrás. Vale. Porque digamos, vamos a ver. Si yo selecciono, igual que he hecho antes, dos adyacentes, pulso L, hago un bevel, hago clic. Entonces le hacemos aquí una abertura. Sí. Vale. Y entonces si yo ahora igualmente selecciono este y este, pulso arriba, 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 hasta que seleccione todo el giro. Ahí. Clic derecho. Bridge. Hago clic. Claro, y ahora me está dando problemas por aquí. Es algo raro. Claro. Lo que le está pasando es que no tiene muy claro qué elementos tiene que hacer bridge el uno sobre el otro. Vale, esto lo que yo haría para solucionarlo así de forma rápida. Verás, voy a poner una vista superior. Esto sería un arreglo. Lo que habría que hacer es modelarlo todo de esa manera desde el principio, porque si no luego las modificaciones te van a dar problemas. Entonces, como sabemos que ya tenemos aquí 50 caras, voy a seleccionar uno de los segmentos del anillo. Este, por ejemplo. Ok. Voy a hacer selección, invertir, y lo demás lo borro. Ok. Selecciono. ¿Está borrado? Aquí. Sí, está borrado. Selecciono estos dos, hago un bridge. Ajá, ves que ha hecho el bridge por ahí. Sí. Pero me ha conservado los dos polígonos. Esto está también en las opciones de las herramientas. Mira, tenemos aquí esta opción de retirar polígonos. Lo habilitamos. Okay. Y me los retira. Y ya tengo ese hueco hecho. Muy bien. Y como ya sabemos que estos son 50 elementos, pues nos vamos, como hemos hecho antes, a radial array. Vamos a... Creo que estaba en duplicar. Aquí está. Duplicar. Radial array. Pues mira, igual que entonces, ¿te acuerdas? Ayer que dijimos que cuando seleccionas una herramienta te conserva los últimos valores. Así es. Pues tal cual está aquí. 50 sobre el eje Y. Aplicamos. Claro. Listo. Ya está todo. Listo. Y es una sola malla, ¿verdad? Si pulsamos tabulador, podemos ver que esto es una sola malla. Ok. Ok. Podemos verlo junto con las piedras. ¿Ves? Aquí está asomando cada una de las piedras por el agujero. Bueno. Resuelto. Muy bien. Ok. Si te pregunto, si quisiéramos ahí hacerle unas uñas para atrapar a la piedra. Bueno, vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Digamos que... Antes de hacer el array, tal vez. Claro, porque ahora nos toca repetir la operación. Vamos a ver si yo cojo esto. A ver, déjame pensar cómo solucionaría esto. Vale.
creo que ya lo sé. Voy a poner una vista superior, voy a volver a seleccionar solo uno de los segmentos, seleccionar, invertir y borrar. Y ahora, digamos que yo selecciono este borde, hago un loop slice con una cuenta de 1. Voy a poner también la piedra para orientarme. Claro, las piedras ahora necesitaríamos hacerlas más pequeñas, porque fíjate que prácticamente no le queda sitio para colocar una. Todo. Entonces, ay, perdón. Aquí, de mano alzada. Esto lo vamos a... Ah, ¿qué está pasando? Vale, alcé. Mano alzada. Vale, ahora sí. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un corte. Ok, y vamos a hacer un segundo corte. Selecciono un borde, alcé. Y con este segundo corte lo que estoy haciendo es establecer el grosor de la uña, ¿vale? Este sería el grosor, sí, de la uña. ¿De qué grosor será? ¿Tendrás idea? ¿Se puede medir eso? No. Se puede, vamos a ver, si yo selecciono solamente este polígono, voy a vista, dimensiones, ahí me da las dimensiones que tiene. Okay. Que son ahora mismo 60, 0,6 milímetros. Muy pequeño. 0,6 milímetros. Uh-huh. ¿Eso te vendría bien? O sea, no llega ni un milímetro, sí, 0,6. 0,6 milímetros. ¿Quieres que lo suba un milímetro? No, posiblemente está bien. Digo, bueno, la impresión sí adelgaza, o sea, tal vez un milímetro. Vale, ok, pues no hay problema. Creo que esto, vale. Mira, además me viene muy bien para explicarte otra cosa, verás. Sí. Para aumentar el grosor de esto, yo puedo seleccionar, por ejemplo, esto, seleccionar esto, y si uso la herramienta escalar, pulso R, yo tengo aquí este manejador con el que puedo, haciendo un escalado, puedo aumentar el grosor, ¿de acuerdo? Claro. Pero ocurre una cosa. Las herramientas funcionan en base a lo que se llama el plano de trabajo, el workplane. Lo que pasa con esto, si lo vemos desde una vista superior, es que esto está girado, no está alineado con ninguno de los ejes. Okay. Así lo vas a ver mejor. De manera que si yo lo separo con la herramienta escalar, ¿ves lo que pasa? Sí, se deforma. Se deforma, claro, porque lo está haciendo paralelo a los ejes. Soluciona esto. Verás. Yo puedo trabajar con lo que llamamos el workplane, el plano de trabajo. Tienes aquí un botón, workplane. Para que yo pueda utilizar la herramienta escalar de la forma en que queremos usarla ahora, necesitaríamos ajustarlo al plano de trabajo. Pero como esto está girado, nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar este polígono, que es es parte de lo que está girado, ¿de acuerdo? Sí. Y hacemos lo siguiente, vamos a workplane, desplegamos esto y mira esta opción. Alinear plano de trabajo a selección. Ok, no, no tiene aquí que ver con Action Center, ¿verdad? No, es totalmente distinto, es otra cosa. Alineamos, okay, el plano de trabajo a la selección y fíjate lo que pasa. ¿Ves la rejilla? Sí, sí. Se pues ahora la rejilla está perfectamente alineada a ese polígono. Con ese polígono. De manera que ahora sí que podemos seleccionar por aquí, seleccionar por aquí. Y si pulso R, fíjate en el manejador rojo, que es el que voy a usar, cómo está perfectamente alineado. Sí. Y ya no hay ningún problema. De manera que vamos a escalar por aquí. Seleccionamos estos dos. Escalamos igualmente. Aunque estos dos quizá no necesitaríamos escalarlos, ¿no? Porque realmente la uña la vamos a sacar de los laterales. Bueno, serían cuatro uñas. Una arriba, una abajo y una en cada lado. Sí, al menos. Ajá, ok, correcto. Vale, pues ya lo tendríamos entonces. Una vez que ya hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es resetear el plano de trabajo. Vamos otra vez a Workplane. Y la primera opción, resetear. Y ya vuelve otra vez la rejilla a su sitio.
Bien, ahora tenemos que sacar uñas de aquí. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente, verás. Voy a seleccionar por aquí y voy a seleccionar por aquí. Y hacemos un loop slice. Al C, uniforme y con una cuenta de 1. Y hacemos ahí un corte. Sí. Y repetimos en la vertical. Selecciono aquí, al C y hago un corte. Ok. Y ahora hago doble clic, doble clic, doble clic y doble clic. Y lo que vamos a hacer ahora es un bevel de cada uno de estos bordes. Ok. Pulsamos bevel, tiramos del manejador. Okay. Aquí lo que tenemos que hacer es bajar, vamos a ver, lo voy a poner en round, tenemos que bajar el conteo, está a 1, por eso deja un borde en el medio, pero si lo bajamos a 0, ese borde desaparece. Ok. Entonces, mágicamente ya tenemos la geometría para sacar de ahí las uñas. Exactamente. Lo que hemos hecho con todo esto que hemos hecho es procurarnos este espacio que después claro. podemos extruir. No sé... no sé cómo de ancho tendría que ser la uña. Pues igual, equiparable. O sea, si es de un milímetro de un punto, ajá. debe ser igual de un milímetro. O sea, sería, vamos. Sería como un cuadrado realmente. Sí, exactamente. Ajá. Bueno, pues por ejemplo, algo así. Y ahora que ya tenemos todo eso, tenemos aquí una uña, aquí otra y aquí otra. Lo siguiente es hacer un bevel. Pulso B y lo sacamos hacia afuera. Claro. Sí, con eso. Esas son las uñas, justamente. Ajá. Y ahora tenemos que sacar, entiendo, debía haber por aquí un saliente para que agarrara la piedra. Pues ayudaría para como guía, sin embargo, bueno, pues eso ya es trabajo del engastador, pero... Pues en principio sí podría dársele la guía y ya con eso ya él simplemente lo perfora más si lo desea. Ajá. Empuja la piedra y cierra la uña y listo. Ah, ok. Y esto cuando tú lo imprimas y se lo pases al engastador, él lo sí, que hará será de alguna manera empujar estas uñas claro. hacia adentro manualmente. Sí, él apoya la piedra en el cuadro. Ajá. Y las uñas lo que hacen es atrapar la okay. piedra, básicamente, Ajá. pero las empujan. Empujan estas uñas, ¿no? Ajá. Los engastadores malos, pues lo que hacen es que no saben hacerlo y las pegan con resistol y bueno, al final luego las se caen las piedras, ¿no? Pero los ya, verdaderos ya. engastadores, pues sí las empujan las piedras, lo hacen bien, ¿no? Ah, okay. Las uñas lo hacen bien. Ok, entonces realmente estaría hecho ya esto, ¿no? No necesitarías más. Sí, normalmente es un poco más larga la uña para que pues ya el... Ah, ok, bueno, las porque podemos... igual se imprime, pues a veces se reduce, ¿no? Entonces pues, siempre piden que las uñas Bien. Estén más un poco más largas. No, no sé qué distancia sea de esas uñas, pero pues, se ve que es como 2 milímetros, 3. Bueno, entonces seleccionamos el polígono que sea la longitud. Bueno, habrá que ver cómo está la piedra. Sí, eso quedó también. La... Mira, ahora mismo está midiendo... Eso creo que son 2,75 milímetros, algo menos de 3 milímetros. Sí. Pero vamos a ver la piedra, sí, en eso tienes razón. Vale, ¿ves? La piedra, okay. lo que habría que hacer es reducirla, entonces. Hay que reducirla. Ok, correcto. Entonces, vamos a seleccionar, vamos a la capa de la piedra, seleccionamos esta piedra. R. Selección, bueno. no, selección invertir. Porque tenemos que eliminar el resto. Ah, ya, claro. Así que ahora sí, seleccionamos R, efectivamente. Y entonces esto tendría que venir como algo así, Trapado. ¿Verdad? Ajá. Así está bien. Quizás sacarla un poco hacia afuera, no sé. Sí, eso ya lo dará, sí, eso ya lo dirá la piedra como, claro, como... Debería coincidir con este borde. O sea, es que este escaneo de esta piedra pues es perfecto, pero pues, todas las piedras son diferentes, entonces pues, quisiéramos pensar que la pancita de la piedra pues encaja igual que esta, ¿no? Entonces claro. la altura la determinará la piedra. Ajá, correcto. Vale, pues ya tenemos esto.
Ahora lo único, bueno, pues repetir la operación. Estamos en la capa de las piedras. De nuevo, radial array. A ver, duplicar, radial array. Ya tenemos los valores por defecto. A aplicar, ahí están las piedras. Vamos al anillo. Radial array. Y aplicar. Ahí está. Listo. Muy bien. Ahí está el resultado. Okay. Vamos a comprobar que se han unido todos los vértices bien. Vamos al tabulador. Okay. Fíjate lo que ha pasado cuando hemos pasado a suavizado. Esta es una cosa que a mí se me había pasado por alto. Te está suavizando sí. también las uñas. Claro. Lo que tendríamos que haber hecho antes de... De hecho, a mí me gusta más la geometría sin suavizar de toda la pieza. No, no sé qué piensas, ah, pero... ¿Sí? ¿Te gusta más así? Bueno, sí, ¿no? Porque ya suavizado como... Bueno, se ve diferente, pero... Supongo cuestión de gustos. Bueno. En todo caso, para que lo tengas presente y está bien que lo sepas, antes de hacer sí. el radial array último que hemos hecho, tendríamos que habernos ocupado de cómo encaja cada uña. Es decir, quisiera aquí un corte duro. Selecciono este borde, hago un loop slice y lo meto por aquí. Claro, pero lo que me habías dicho la vez ayer. Hago otro más para agolpar un poquito ahí más la geometría. Y ahora, ¿ves? Ahora sí sale de otra manera. La tapa, bueno, si quieres... esto ya no sé cómo tendría que ir. No sé si iría suavizado, si querrías aquí un... Una cosa más... Está bien suavizado, no hay problema. Sí, así se podría ver bien, ¿no? Lo importante es que exista la uña, ¿no? Claro. Ok. Bueno, en todo caso, ya sabes que eso es algo que tienes que tener en cuenta. Y lo sí. de endurecer pero los si lo bordes quisieras, y demás... Si quisieras al final que no estuviera suavizado, ¿también podrías hacer lo mismo que hiciste en la base? Si quisiera que no estuviese suavizado, bueno, lo... A ver, no te estoy entendiendo, explícame. En la base colocaste un loop slice para que obviamente ¿sí? no se suavizara, ¿no? Sí. Y quedara pues cuadrado. Sí, aquí entonces, está. Entonces en la punta se haría lo mismo, un loop slice para que no sí. se suavice la punta. Sí, claro. Además, mira, me sirve para enseñarte otra herramienta más. Okay. Fíjate, si nos vamos aquí a bordes, tenemos esta herramienta, Add Loop. Básicamente es lo mismo que loop slice, pero quizá se hace más a mano alzada. Esto es simplemente, le damos a añadir loop, buscamos el borde donde queremos añadirlo y arrastramos y lo colocamos donde queramos, ¿vale? Sí. Básicamente es lo mismo que loop slice. Okay. Colocamos aquí un corte y ahora si pulso mayúsculas puedo añadir un nuevo corte. Así okay. que meto aquí un par de cortes para que se agolpe aquí un poco la geometría. Con lo que tendríamos esto. Está mucho mejor. Ajá. Pues sí. Ok, ¿quieres que lo hagamos en todos? Sí, si quieres, pues una vez bien. Que valga la pena ya. Vale, voy a ir a una vista superior. Entonces, vamos a ver. Seleccionas una... Vamos a ver cómo selecciono yo esto. Cuadro. De momento voy a seleccionar todo esto a mano alzada. Lo he seleccionado con el botón del ratón, con la rueda, ¿vale? Oprimiéndola. Sí, sí, sí. Para que seleccione a través. Voy a hacer selección, invertir, borrar. Y ahora ya manualmente... Todo, ¿no? Manualmente puedo quitar lo que me sobre. Creo que será más cómodo hacerlo así. Esto fuera... No te tomo las creo que, paredes. Creo que eso es todo. No, estas paredes no están. Ah, sí. Claro. Claro, date cuenta que esto se va a empalmar con otras. Son las normales, igual. Están hacia adentro. Claro. Bueno, pues repetimos la operación. Voy a usar añadir loop. Así que coloco uno por aquí, pulso mayúsculas, coloco otro. Por cierto, hablando de normales, el ¿sí? día de ayer que estaba haciendo el ejercicio, pues de alguna forma, no sé por qué razón, en algún momento me invirtió un polígono hacia abajo. Ajá. Y yo no recuerdo haberle dado flip.
Entonces, por esa razón, ¿viste cómo te lo había, te envié la imagen donde Sí. toda la malla cerrada, pero unos espacios, pues no se habían cerrado? Yo dije, ¿qué pasó? Y no los podía seleccionar. Ya después se me ocurrió, dije, ah, le voy a dar la vuelta, y efectivamente de la vuelta estaban Exactamente, la cara del polígono hacia abajo, pero no sé si no por los qué puedes sean. seleccionar es porque está mirando hacia otro lado. Es solo cuestión de buscarlo, seleccionarlo y aplicar un flip. Eso es todo. Muy bien. Vale, pues ya está. Pues esto sería. Repetimos la operación, duplicar, de nuevo radial array, aplicar. Ya está. Listo. Perfecto. Ahí tenemos. Voy a quitar los alambres. Mucho mejor. Sí, muy bien. Ahí Ahí lo entra la tienen. luz. Y por ahí les anda entrando la luz. Perfecto. Bueno, ¿más dudas que tengas con esto? No, no. ¿Está claro? Muy, muy claro, muy bien. Ajá, perfecto. Muy bien. Si quieres podemos... Oye, ¿te interesa algo de render, materiales o algo así, o solamente modelado? Mira, pues estaría bien el render. La verdad es que de momento, pues soy yo, pues ve, mi nivel de modelado es mínimo, ¿no? Y la verdad es que yo necesito ya avanzar con crear algo. Pero sí, claro, obviamente me gustaría que platicáramos del render. Sin Vale. embargo, si pudiéramos concentrarnos lo más posible en modelado, Ah, ok. Vale, pues estaría bien. en Pero ese caso vamos... Como es lo que más necesitas, sí, si dime. quieres hacerle un render a este, si no toma mucho tiempo, pues No, vamos a no, hacerlo. podemos hacerlo. Es sencillamente iluminarlo con un HDRI. Te voy a hacer un render rápido para que lo veamos. Ah, bueno. Voy a cambiar a cámara. Tampoco sin pararnos en explicarte, porque a ti te No, no. interesa más el modelado. Sí. Pero bueno, colocamos aquí la cámara. No, no voy a vender anillos virtuales. Claro. Tengo Mira, que le voy a hacerlos. aplicar un material a las piedras, le voy a aplicar un material al anillo. Entonces ahora saco el previo. Aquí está. Voy a colocar un HDRI que ilumine. Tengo por aquí algunos HDRI que suelo usar. HDRI por aquí. Este, por ejemplo, suelo usar. HDRI simplemente es una imagen de alta resolución. Es una imagen no tanto de alta resolución. Lo importante del HDRI no es que sea en alta resolución, sino que tenga una profundidad de 32 bits. 32 bits. Sí, contiene información, o sea, una imagen en 8 bits, un JPG normal, por ejemplo, contiene su información de color. Los RGB, que los almacena en 8 bits. Luego hay imágenes en 16 bits, que contienen la información de color más un canal de transparencia. Y luego hay imágenes en 32 bits, que tienen un canal más, como son las imágenes HDRI, que contienen además información sobre luminosidad. Y por eso se utilizan para iluminar. Entonces, si yo cojo esto, por ejemplo, mira, saco los presets. Me voy a materiales, tengo por aquí metales. Voy a poner, por ejemplo, que sea, pues mira, un anillo de oro, por Y ejemplo. todo con modo, ¿verdad? Sí, todo esto está dentro de modo. Yo selecciono este, lo arrastro dentro. Aquí tenemos el material. Y luego si me busco uno para las piedras, por ejemplo, quizá no sería lo más correcto, pero quizá un cristal. Bueno, es un cristal normal, por ejemplo. Aquí están las piedras. Les pongo un cristal por aquí. Es muchísimo, muy superior el Octane Render a este render. En mi opinión, sí. Aunque Ok. puedes hacer cosas bastante vistosas. Mira, aquí lo estás viendo, ¿ves? Qué bonito. Sí, muy Esto, bien. bueno, como curiosidad, digamos. Pero Está bueno, bien. seguimos con el modelado entonces. Tal vez aquí sí vale la pena el Octane Render para que obviamente pues se vea bien la pieza, que son cosas muy pequeñas y se tienen que ver perfecto.
Pero bueno. Sí, yo personalmente prefiero Octane Render que el render de modo. Pero en todo Claro. caso tampoco desprecio el render de modo porque me sigue pareciendo muy bueno. Algo rápido, sí. Sí. Bueno. Bien, si quieres seguimos, ya que hemos hecho todo esto de modelado del anillo que tú querías, a mí me gustaría que nos pusiésemos con este, que es Sí. una forma un poco más compleja y me sirve para enseñarte algunas herramientas más. Okay. Entonces, lo que tenemos aquí son realmente varios anillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anillos, que están de hecho, están deformados. Y esto me va a servir para explicarte los falloff. Verás, voy a guardar esta escena. Esta escena la voy a guardar y luego por correo te la voy a enviar, ¿vale? Sí, gracias. Por si quieres tú examinarla. Muy bien. Quitar todo. Fuera, todo fuera. Ok. Bien, para ese objeto te quería explicar los falloff, los desvanecimientos. Los tienes aquí. Los follow-ups, ok, ¿Los has sí. usado alguna vez? Muy poco, pero sí he visto uno de ellos que es Ajá. como un reloj de arena, pero bueno, sí, pero Te son muy interesantes, sí. explico un poco cómo funciona, ¿no? Sí, claro. Ok. Verás, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un simple polígono. Así. Voy a ponerlo en alambres que se vea. Y lo voy a dividir. Voy a darle aquí unas divisiones. Con el loop slice al C lo voy a poner en uniforme. Y le voy a dar, por ejemplo, 10 divisiones. Ahí está. Entonces, el falloff, vamos a empezar por ejemplo con el lineal. Tienes varios, tienes de hecho bastantes, pero el más sencillo es el lineal. Sí. Cuando tú seleccionas el falloff lineal, lo que tienes que hacer es dibujarlo. Hago clic y arrastro hacia arriba para dibujar el falloff. Y entonces se dibuja esa especie de cono. ¿Qué significa esto? Aquí te vale el control también para que se haga en 45 grados, ¿o porque lo hiciste muy manual? O No, lo hice totalmente a mano alzada y aquí no influye realmente el que lo hagas en una bueno. orientación o en otra. Es simplemente que Está bien. esté presente en pantalla. Perfecto. Entonces te explico lo que significa esto. Esto te está indicando la intensidad con la que se va a aplicar cualquier herramienta a lo largo de esta distancia. Es decir, si yo selecciono la herramienta mover, W, fíjate lo que pasa. Claro. La herramienta mover está actuando cada vez con más intensidad según sube. Y por aquí abajo sin intensidad. Exacto. Yo puedo igualmente modificar el falloff. Si yo esto lo bajo, ¿ves cómo actúa? Sí, ahora sí ya se mueve más abajo, ¿no? Porque ya Exactamente. Y más en la allá de esta intensidad distancia hasta arriba, sencillamente no afecta. no hace nada. Eso es cómo funciona el falloff y es lo que vamos a utilizar para modelar la escena que te he dicho antes. No, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a quitarlo. Y entonces vamos a hacer, verás, echamos un vistazo por aquí, ¿vale? Para que nos quede claro. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un disco, digamos, de 50 lados. Y voy a asegurarme de que mide, que no está deformado, que mide igual de alto que de ancho. Tengo 3,6 milímetros. Quizá va a ser demasiado pequeño. Voy a ponerle, pues, por ejemplo, 3 centímetros. Y aquí 3 centímetros. Ok. Ahí lo tengo. Vamos a hacerle un bevel hacia adentro. O quizá no. No, voy a hacerlo de la forma contraria. Voy a seleccionarlo y voy a hacer una extrusión. Más o menos de esta Shift manera. X, ¿verdad? Correcto.
ahora mismo no me importa mucho las medidas, ¿vale? Te voy a enseñar simplemente los follow para que los veas. Recuérdame, la extrusión hace los bordes rectos, ¿verdad? Y el thicken los hace conforme a la normal de cada polígono. La normal de cada, ok, perfecto. Ok, si yo seleccionara esto, hiciera Shift X, extruir, me haría esto. Sí. Pero si yo lo hago con esto, polígono, ¿dónde estás? Aquí, thicken. Lo que hace es respetar las normales. La diferencia está clara, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Muy bien. Vamos a echar para atrás. Bien, entonces selecciono esto y borro. Sí. Y de nuevo thicken para darle grosor. Vamos a dar algo de grosor para adentro. Ya tendríamos ahí un anillo, digamos, básico. Ahora, tenemos que ir duplicando ese anillo, porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anillos. Bueno, pues tenemos que hacer 7 anillos. Sí. Ya que solamente son 7, podríamos hacerlo de forma muy manual, sencillamente haciendo doble clic, control C, control V, W, y movemos. Y repetir esta operación hasta que tengamos 7 anillos. Okay. Lo voy a hacer de otra forma para que veas una nueva herramienta. Lo vamos a hacer en forma de duplicar. Y vamos a hacer... Pues podemos hacer un array, por ejemplo. Podemos hacer un clon. ¿Espejo? ¿Mirror? No, ¿verdad? No, el mirror es para otra cosa. Luego te lo... Está bien. Luego te lo explico también. Vale, vamos a hacer un clon. Aquí están las propiedades de la herramienta. Vamos a hacer clic en la pantalla, nos sale el manejador y podemos mover el cualquiera de los tres manejadores dependiendo hacia dónde queramos sacar las copias. En este caso queremos un anillo al lado del otro, por lo que usamos el manejador rojo. Ok. Así que mira. Necesitamos 7, ¿no? Necesitamos 7, sí. Pero ahí a la izquierda... Uh-huh. Ah, sí, no, está bien, porque te está haciendo 4 clones de uno original. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pues le aumentamos el número de copias. Tenemos 6 y tenemos 7. Ya los tenemos. Esta es la forma rápida. Luego esta herramienta, la herramienta de clonar, puedes usarla de dos maneras. ¿Ves esta casilla que pone Between? Sí. Lo que va a hacer esta casilla es generar las copias colocándolas uniformemente entre el primero y el último. Esta es una manera de hacerlo. Pero si yo le desactivo el between, lo que está haciendo es añadir copias una detrás de otra, con la misma diferencia que le estoy marcando. Es decir, yo voy colocando y me va haciendo. ¿De acuerdo? Le marco between y lo que hace es agolparlas, colocarlas uniformemente entre el primero y el último. Eso es una opción que, bueno, ya cada uno, la que mejor le venga en cada caso. Y, sin embargo, pues se rompe el between cuando arrastras con la flecha roja, ¿no? No, sigue aplicándolo, date cuenta. Es decir, yo tengo el between habilitado y si yo añado un elemento más, me lo va a añadir de tal manera que se queda... De nuevo, entre el primero y el último, todos uniformemente repartidos. Si yo en vez de 6 le subo un número, fíjate en el primero y fíjate en el último. Sí. No cambian. Ah, ya. ¿De acuerdo? Okay. Respeta la distancia y te añade uno más. O sea, ahora sí, como dice la palabra, entre. Exactamente. Entre el primero y entre el último. Entre, o sea, es totalmente intuitivo. Entre. Esta geometría. Ajá. Bueno, queríamos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos sobra 1, le bajamos el conteo y ya tenemos 7. Y los voy a unir un poquito más, así, de esta manera. Ok, ahí tenemos eso. Bueno, pues ya tenemos 7 anillos puestos uno al lado del otro. Ahora, la manera en que está hecha esta pieza, si te das cuenta, es que están
Bueno, aparte de que esto no es un círculo perfecto, sino un óvalo, que eso lo vamos a corregir ahora, están más apretados en la zona de abajo que en la zona de arriba. Pues esto se consigue con los Follow. Claro. Vamos a poner una vista lateral. Aquí lo estamos viendo de frente. Lo voy a poner en el centro para más comodidad. Vértice, centrar en todos los ejes. Ahí está en el centro. Entonces, si yo escalo, uso la tecla R, yo puedo convertir este disco perfecto en un óvalo si lo escalo en este eje. Sencillamente haciendo esto. ¿Ok? Sí. Y ahora lo que quiero es que esta parte sea más abierta que esta parte. Que no debería ser tanto porque pues no son así los dedos, ¿no? Ah, bueno, en eso me tengo que fiar más de ti. Bueno, bueno, no, lo podemos quedé pensando, dije, está bien que sea ovalado, pero tampoco tanto. Vale. Ok, ok. De todo aprende uno. Es conforme los dedos. Vamos a ver. Bueno, esta es una vista, esta es la que vamos a utilizar. Entonces, fíjate. Vamos a utilizar el Follow. Yo cojo el Follow, lo pongo en lineal, y lo que hago es dibujarlo desde aquí hasta aquí. De manera que a esta altura la herramienta de escalar va a tener poca intensidad. Claro. Y a esta altura va a tener toda la intensidad y va a ser progresivo. De manera que yo pulso R para escalar. Ay, perdón. Sí lo hace, pero lo hace hacia un lado. Ahí sí, un momento. Esto por aquí. Ahora, ok. No sé por qué me estaba saliendo aquí el manejador. Vale, vamos a escalar. Vamos a escalarlo en este caso. Lo escalamos en el manejador rojo, ¿no? En la horizontal. Porque de esta manera lo que va a pasar es que la parte de abajo se va a acercar, mientras que en la de arriba prácticamente no va a haber efecto. Sí. Ok. ¿Has comprendido el manejo del follow? Sí, 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 sí. Porque hace rato lo hizo hacia un lado. Y ahora, cuando apareció aquí. Pues es que antes de hacer este movimiento lo hiciste de otra forma y todo te los mandó hacia un lado, ¿no? Hacia la izquierda. Sí, algo y ahora ya lo hace hacia el centro. Sí, sí, algo pasó que no sé exactamente qué es lo que pasó, pero me colocó aquí el manejador y bueno, lo único que hice es volver a hacer el proceso. O a lo mejor porque el círculo azul ya está en medio, el Action Center, no. Es que da igual realmente el centro de acción donde esté. O sea, yo lo he dibujado aquí, al lado, para que tú lo vieras. Pero yo puedo dibujarlo en medio del objeto o en cualquier parte. Lo realmente importante es que en la altura, que es lo que nos interesa ahora, coincidan las intensidades. Pero es indiferente donde coloques el follow. Solamente que visualmente esté en pantalla, para que tú tengas esa referencia. Está bien. Ok, pues esto ya lo tenemos. Vamos a quitar el follow. ¿Ves lo que hemos conseguido? Sí. Bueno, ahora lo que veo es que está como boca arriba. Nada, pues Y, pulso control, arrastro y se queda aquí. Okay. Ahí estaría la forma. Y si quisieras unirlos, porque en realidad pues la base se ve que está unida, ¿no? Ajá. De alguna forma. Bueno, pues si quieres unirlos. A lo mejor nada más era juntarlos más, ¿no? Si quieres unirlos, bueno, si quieres mantener esta separación pero que estén unidos. Pues para que se hagan en una sola vaciada, en una sola fundición, porque si no son 7 anillos separados, es lo único que es. Claro. Tan sencillo como seleccionar por aquí, clic derecho, bridge, y ya lo están unidos. Claro. Esto lo repites con cada unión. Esto por aquí igual. Esto del bridge ya lo estoy haciendo rápido. Supongo que a estas alturas ya no te pierdes, ¿no? Cuando lo hago. No, está bien. Oye, y si... Bueno, te lo pongo un poco más difícil. Si el anillo... Tal vez el anillo no lo vemos bien porque es una fotografía lo que está... me refiero al modelo. Sí.
Pero, ¿qué tal si fuera un anillo el cual no son siete anillos, sino que en realidad son como una espiral? Ajá. Eso sería algo muy complicado. Digo, nada más lo planteo, ¿no? Que Okay. en vez de que sean siete anillos así, eso es, pues es una espiral. Vamos a Vale. suponer que así fuera, ¿no? Tenemos herramientas para hacer espirales, que me parece que con la herramienta tubo se podía hacer. Esto, si no te importa, lo vamos a dejar para la siguiente clase porque lo tengo que Sí, buscar. Es una forma que no no, suelo usar tranquilo. mucho, pero sé que se puede hacer. O sea que. Tranquilo. Sí, entonces nada más es un planteamiento, ¿no? Porque, digo, se me ocurrió ahorita, ¿no? Pero no Sí. es necesario que lo Sí, vale, veamos en este pero. momento. No, pero ya te digo que sí, existe la herramienta para hacer ese tipo de formas, pero la vemos si quieres mañana y me dejas un ratito para investigarlo. Analizar. Sí, está bien, lo entiendo perfectamente. Ok, bueno, ya Muy tenemos bien. esta forma. Vamos a hacer. ¿Ves? Luego ves que tiene aquí otra piedra. Esto vamos a Cierto. hacerlo aparte y luego lo vamos a empalmar. Sería Entonces. otra malla, ¿no? Ajá, sería otra malla. Hacemos una nueva malla pulsando N. Esto vamos a hacerle clic derecho, renombrar. Le vamos a llamar, por ejemplo, anillo. Y aquí va a estar la piedra. Ok. Esto lo vamos a apagar. No lo necesitamos. Bueno, vista superior. Y vamos a hacer un disco. Más o menos con esa forma, que podría ser algo así. Vamos a vértices, centrar en todos los ejes. Ajá, está dado la vuelta. Pues nada, F y que mire hacia arriba. Lo selecciono, le voy a hacer un bevel. Es muy conveniente centrar todos los ejes desde un principio del proyecto, ¿verdad? Para que te sea más fácil después temas como, ya no recuerdo, Como el de radio al array y cosas así. radial array, Sí. es cierto. Yo es algo que hago normalmente cuando hago cualquier modelo. Disciplinarse desde un origen en eso. Sí, Bueno, pues. asegurarme de que está centrado en todos los ejes, porque te va a dar luego mucha comodidad a la hora de hacer cosas. Ok, ya tenemos esto. Esto sería. Si yo lo cojo y le hago una extrusión hacia abajo, ahora sí, ya tendríamos ahí el anillo sobre el que vamos a colocar la piedra. Aquí sería un bisel lo que está sucediendo. Tendría que Salvador, te oigo bajísimo. sí, perdón, aquí tendría que ser un bisel el que está sucediendo. La verdad no recuerdo cómo es el bisel, pero vamos, la lógica me dice es que hay algo que atrapa a la piedra igualmente con el puro bisel. Ajá. Entonces ¿Un bisel por dentro, quizá? yo creo que sí, para que atrape la piedra, porque si no va con resistol como lo hacen la. Ajá. O sea, Pero bueno. digamos, vamos a ver si te he entendido bien, que Es si. que lo empujan con la piedra, la hacen que haga clic, clac. No sé si me Ajá. explico. Entonces, de esa forma, si existe una ranura por dentro, pues atraparía el borde de la piedra. Vamos a ver, si yo hago un corte en uniforme por aquí, luego con este borde seleccionado hago un bevel, Exacto. por ejemplo así. Y ahí hacemos una ranura y lo hacemos hacia adentro. Selecciono estos dos y esto habría que hundirlo entonces, ¿no? Yo creo que sí. Sería lo que tú dices. Hago un bevel de nuevo. A ver dónde está el manejador. En este caso el manejador azul. Que sería algo así. Nos está Sí, saliendo, fíjate concreto, lo que sí. nos está saliendo. Un polígono aquí entre cada abertura. ¿Te Sí. imaginas por qué es eso? Las normales o no sé, No. Agrupar polígonos, ¿recuerdas? sí, Ajá. pero ok, ahorita lo tenemos. Ahora los tenemos desagrupados, de manera que está dejando un polígono entre cada. Ah, ya, claro. Por eso Igual que hace es. rato, es que Claro. se quedó grabado la. Claro. Y aquí Oye, por cierto, vamos. hablando de ese tema, ¿hay alguna ¿Sí? forma de que resetees algunos va los valores que luego, pues no sé, los valores de fábrica tal vez, sin formatear?
Sin formatear. Bueno, puedes ir a sistema. Sí, esto de hecho lo he hecho yo algunas veces. Lo que tenías que hacer es creo que abrir esto. Creo que abrir esto y esto estaba en. Es un archivo. ¿Ves estos archivos CFG? Okay, esos son de configuración, Estos son posiblemente. estos son de configuración. Si quieres resetear algún Okay. archivo de configuración de modo, lo que haces es abrir la carpeta donde están los CFG, coges el que te interese y lo borras. Claro. Directamente lo borras. Cierras modo, Ah, okay. vuelves a abrirlo y esos archivos se restauran con los valores por defecto. Borras esos archivos teniendo cerrado el modo. Da igual. Si tú Ah, bueno. borras esos archivos teniendo abierto modo, no te va a dar ningún error, porque esos son simplemente archivos que modo lee al iniciarse. Exactamente. Y si Muy no los bien. encuentra, los crea automáticamente con valores por defecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues esto será la ranura entonces que decías. Sí, entiendo que sí. Ok, vamos Pues a. ahí nada más habría que ver el borde de la piedra, no sé qué. Pero bueno, ahorita entiendo lo que. Vamos, ahí ya tenemos que ver ¿Entiendes el cosas proceso? muy milimétricas, pero. Pero sí, es posible que sea así, que esté bien. Ok, vamos a seguir con los fall-off, porque este ejemplo nos viene muy bien para hacer una piedra que esté aquí engastada. Verás, lo que voy a hacer es Okay. seleccionar estos dos polígonos, pulso L, con lo cual selecciono todo el giro. Esta selección lo que voy a hacer es copiarla, control C, y voy a hacer una nueva malla. Pulso N, control V. Y ahora, lo que quiero es parchear todo este interior. Llenarlo de polígonos. Entonces, verás, si yo hago doble clic en este borde interior, y ahora voy deseleccionando polígonos, yo puedo pulsar control, y en cada borde lo que hago es deseleccionarlo, ¿de acuerdo? Sí. Pulsando control, deselecciono. Por ejemplo, hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por esta parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Clic derecho sobre la selección, hago bridge y me está uniendo, evidentemente, esa selección que he hecho. Si le hago una autoconexión, pues fíjate lo que pasa. Te ha parcheado en un momento todo eso. Ya tenemos esta parte que nos interesa. Toda esta parte, este giro, como era parte del anillo, ya no lo necesitamos en esta malla. Pulso L para seleccionar todo el giro y lo borro. Y entonces voy a poner una vista lateral. A ver, ahí lo tendríamos. Voy a follow. Y ahora en follow voy a ponerlo radial. Voy a poner un follow de tipo radial. O sea, en forma de círculo. Sí. Partiendo de aquí, voy a dibujar este círculo. Voy a dibujar este círculo. Ahora mismo esta malla Aquí está como, contenida dentro del follow, ¿ok? aquí cuál sería la explicación de lo que va a suceder, porque entendí con el linear que pues la acción era más fuerte donde la base era más amplia y menos fuerte donde pues era menos amplio, ¿no? Pero en este caso, pues yo lo veo igual todo, ¿no? Y entonces, ¿qué va? La idea general con los follow es que las modificaciones que tú hagas a la malla van a intentar de la mejor manera posible ajustarse a la forma del follow. En este caso, ves que tenemos la malla contenida dentro de un follow que tiene una Sí. forma esférica. Cuando yo Sí. mueva la malla hacia arriba, fíjate lo que pasa. Está intentando ajustarse a la forma esférica, ¿ves? Okay, muy bien. Esto lo hago
Y lo mismo para el rojo. para conseguir pues esta forma que vamos a engastar. Estoy moviéndolo en la vertical, sencillamente. Bueno. ¿Ves? Entiendo. Vamos a moverlo, por ejemplo, así, ligeramente. Pues ya lo tenemos deformado. Quito el follow y ahí tenemos esa forma. Ok. Esto ahora, claro, habrá que bajarlo. Se ha subido un poquito, habrá que bajarlo más o menos por ahí. Lo suavizamos. Y esto pues casi que habría que suavizarlo también. Y ahora tanto esto como esto tendremos que colocarlo aquí encima. Pongo una vista superior. Esto habría que girarlo. Pulso control, lo giro 90 grados. Lo subo. Y bueno, escalarlo, claro. Que se ve bonito así, ¿eh? Pero... Ajá. Un anillo. Así, por ejemplo. De moda. Esto hay que subirlo. Pues de esta manera. Esa sería la pieza. Bueno, luego ya si quieres, supongo que querrás taparla por aquí, ¿verdad? Se, sí. Se debería quedar cerrado, claro. No sé, yo creo que sí. Bueno, me dijiste que necesitabas que las piezas se quedasen cerradas, ¿no? Para luego llevar esa impresión. Sí, claro, para temas de impresión, sí. Ajá, obviamente. Correcto. Vale, bueno. Debe ser eso. Doble la malla, ¿no? Obviamente. Ok. Eso tiene fácil solución. Si cogemos y seleccionamos esto, pues esto simplemente lo vamos a extruir. Y de paso, claro, también de hecho te enseño otra manera. Mira, hacemos mayúsculas X para la extrusión y lo extruimos hacia abajo. Sí. Sin importarnos demasiado la distancia. Ahora, fíjate lo que pasa. Esta cara se nos queda curvada hacia arriba. Sí, claro. Evidentemente porque es una copia. Claro. Yo la quiero plana. Entonces, para hacer esto, voy a seleccionar oprimiendo la rueda del ratón. Selecciono por aquí y se me selecciona todo esto. Sí. Y para hacerla plana, voy a usar la herramienta escalar. Así que pulso R. Y lo que voy a hacer es escalarla en la vertical con el manejador verde. De manera que cuando llegue al tope, ya no podré escalar más. Y habrá coincidido con que esa zona se habrá quedado totalmente plana. ¿Lo ves? Claro. Esa es una manera de aplanar zonas utilizando la herramienta de escalar. Bastante rápida. Ok. Y ahora pues ya había que ajustar la altura. De nuevo selecciono. Hay que ajustar la altura para que coincida con ese anillo y la malla quede tapada. Puede aquí ser... también estás usando R o... Estoy usando W, mover. Perdón, ok, mover, claro. W. Claro. Así ya no sí. Estás escalando, perdón, ya estás claro, moviendo. Claro. Okay. Vale, selecciono de nuevo suavizo, con lo cual aquí se nos va a quedar esto vacío. Por tanto... Vamos a ver, hay que seleccionar. Ajá, hay que seleccionar este giro. Doble clic. Doble clic por aquí. Por aquí también. ¿Y escalas? Vamos a hacer. Vamos a añadir tensión ahí. Para que no haga esta curvatura y se quede pegado a esta forma. ¿Te acuerdas cómo lo hacíamos el primer día? Había una herramienta. Edge weight. Edge weight. ¿Recuerdas? Exacto. Hago clic derecho, edge weight. Y le añado tensión. A ver qué está pasando aquí. Ah, vale, ok. Le añado tensión hasta que se una totalmente con la otra malla. Y ahora sí, ahora ya la tenemos.
Ok, aquí la tenemos. Bueno, todo esto habrá que suavizarlo también para que no se vea luego tan facetado. Eso ya sabes que después es cuestión de ir seleccionando bordes, ir haciendo bevel. De esta manera, para ir añadiendo geometría y endurecer, ¿ves? Endurecer bueno, esos aquí bordes. Lo hiciste para uno. Aquí lo hiciste para uno, pero no sé cómo lo harías para el resto. Bueno, simplemente seguimos seleccionando, simplemente. O sea, si lo quieres hacer todos de golpe, déjame deshacer. A ver, control Z, control Z. Vale. Yo selecciono este, selecciono este, selecciono este. Manualmente voy seleccionando todos. Este también. Oh, ya. Yeah. Este también. En fin, tendrías que dedicarle aquí unos minutos a seleccionar sí, todos los bordes. Claro, cuando lo tengas todo seleccionado. Bueno, habría valido la pena haberlo hecho antes, ¿no? Como bien dijiste. Sí, sin duda. Está bien. Para después hacer los clones. Ten en cuenta que cuantas más cosas tengas en pantalla, más peligro vas a tener de que se te descontrolen las cosas y que después al final se convierta en tener que invertir más tiempo. Claro. Ok, no, pues aquí estaría la pieza hecha. Esto ya incluso si quieres puedes seleccionar las tres capas. De paso otra cosa que puedes saber, selecciona las tres capas, haces clic derecho y tienes aquí esta opción que es unir mallas. Ok. Le doy a unir mallas y ya me lo une todo en una sola capa, ¿ves? Bueno. Si es que a ti te interesa tenerlo así. O tenerlo en varias capas. De hecho es la única forma en cómo podemos tenerlo, porque para exportarlo luego a ZBrush y la quiero esculpir a algo y demás, solamente te exporta una capa. Entonces, es la forma. ¿Cómo lo exportas para ZBrush? ¿Lo exportas en OBJ? No sé, no, te platicaba yo que ZBrush le agrega de forma automática un plugin. Ajá. A modo y vale. En modo lo que genera, además de que le deja un botón ahí arriba al lado de Workplane, que se llama GoC o GoZ, y le vamos, eso es un script que lo que genera efectivamente ya es un archivo nativo de ZBrush, es uno que tiene terminación .ztl. Ajá. Y eso es todo. Pero en todo caso, cuando exportas, te toma solamente quizá la primera malla o la malla que está activa o algo así. La malla que está activa, la que tienes en color amarillo y eso cuando le aplicas GoZ, solito te lo manda ZBrush y listo. Bueno, pero pues, bueno, es una manera de solucionarlo, pues ya lo sabes, seleccionar las tres, sí, clic derecho, unir y te lo acopla todo en una sola malla. Exactamente. Ok, perfecto. De las cosas que hemos visto, ¿alguna duda, algo que quieras comentar? No, muy muy interesante. Está todo claro, ¿no? Me parece. Sí. Okay, bastante de acuerdo. Claro, la verdad es que muy bien. Oye, ¿te parecería que compartieras tú tu pantalla y te atrevieras con un ejercicio de estos? ¿Cómo lo ves? Sí, claro. ¿Sí? Por supuesto. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Repetimos, por ejemplo, esta forma? ¿Te atreves? Bueno. Pues sí, está bien, vamos a hacerlo. Ah, ok. Dime qué tengo que hacer. Supongo que tengo que parar. Yo tengo que decirte ahora compartir pantalla. Ajá. Ok. Entonces, venga. Pues va. No sé si es mi pantalla. Ok, lo estoy viendo. A ver, esto ahora lo tendré que. Vale. Ok, ya te veo. Deja nada más lo. Supongo, no sé qué está sucediendo en tu grabación, pero ahorita lo ajustas. Dame un segundo. Está abriendo el modo. Ajá. Y ahora te digo, porque yo me gustaría también ajustar mi grabación. Dame un segundo, deja ver si puedo ajustar la grabación. Ya no se puede.
En todo caso, yo estoy viendo totalmente tu pantalla entera. Sí, lo sé, pero en mi caso nada más estoy grabando una parte de la pantalla. Ah, ok. Es que tengo que reajustar aquí los... No sé, ni... creo que ya no puedo, tengo que parar un momento la grabación, pero no hay problema. A ver, dame un segundo. Nada más le digo detener y trazar área. Le digo que todo. Que eso creo. Y comienzo. Listo, Ah, listo, perfecto. ya estoy grabando. Ok. Muy bien, ahora listo, pues Ok, vamos a empezar. hacer un anillo. Vamos a empezar a hacer un anillo. Entonces tenemos que hacer un disco. ¿La abro lo que tenía yo o hago No, uno? no es necesario. Simplemente ve a la pantalla básico. Tienes que ir a la esfera. No, Sería esfera, raro. esfera. Ok. Ok, y ahora dibuja ahí un disco. Vale, mira. Antes de seleccionar la herramienta, comprueba en las propiedades que tienes un buen número de bordes y que tienes las medidas correctas. Incluso puedes darle medidas directamente y luego hacer clic en aplicar. ¿Qué te busque? Por ¿Qué será ejemplo, un buen número? pues por ¿50? ejemplo, ponle ahí 50. Vale, y Y... ahora en el radio. Ajá. Pues ahí dale las medidas que tú quieras. Ok, y esto ya me lo generaría. Entonces, pues estaríamos hablando de 25 milímetros. Por ejemplo. Entonces escribe ahí 25 mm, minúscula. ¿Así? Vale. En I no le pongas nada y en Z ponle 25 milímetros. Ok. Ok, y entonces tienes que desplegar esa flechita de abajo para que te salgan más opciones. Abajo, abajo, abajo ahí. Y aplicar. Y si yo le diera clic a la pantalla, ¿no decías que con eso se genera lo que hagas? No. Sí, pero prefiero que te lo coloque en el centro de la pantalla. Si hicieras clic Ah, manualmente en el visor, te lo añadiría donde hicieras clic. ok. Así que ahí lo Pero, tienes. ¿ese es el centro de la pantalla? No, ese no es el Yo... centro de la pantalla porque fíjate los valores que tienes en la posición de la herramienta. Menos La 90 posición, milímetros, menos menos 90, pues lo 85. regreso. Ok, pero no, pero no pasa nada. O sea, puedes centrarlo ahora. Ah, lo íbamos a hacer con position, ¿verdad? Claro, es más fácil. Vuelve a pulsar aplicar. Ok, ya está. Ya puedes deseleccionar la herramienta pulsando espacio. Ahora, mayúsculas A, correcto, vértices. Están los vértices. Pestaña Ah. vértices, la pestaña vertical. Centrar en todos los ejes. Ah, ok. Central Ya está. axis. Y ahora ya sabes que lo tienes totalmente Ahí está. centrado. Ya está. Muy bien. Pon una vista de perspectiva. ¿Y tú cómo ves? Yo muevo de aquí. O bueno, no sé. Es la única forma, ¿verdad? ¿La única forma de qué? De mover es con esta flechita. Ah, no, no, puedes pulsar Alt. Pulsa Ah, Alt ok. y entonces cambias Perfecto. a girar. Muy bien, muchas gracias. Vale, Ok. ahora sería bueno que en lugar de alambres lo pusieras en alguna vista sólida, que lo podamos ver. Por ejemplo, así. Y vas a hacer una extrusión hacia arriba. X. No, ¿qué está pasando? ¿Qué hice? Control Z. Esa, hacia atrás. Shift X. ¿En qué modo de selección estás? ¿Qué modo de selección? Estás seleccionando vértices. Ah, perdón, Tienes que claro. seleccionar polígonos. Ahora sí. Soy un novato. Nada, Eso es nada. lo que Es soy. normal, es normal. Shift Ok, ahí X, está. pero si yo le muevo para donde le mueva, se va a quedar así. Claro, por eso Entonces... tienes que tirar del manejador, en lugar de hacer la mano alzada. Pero no me habilita... O sea, yo le pongo Shift X y Sí. hasta que... Tienes que hacer clic en el visor. Haz clic. Shift X y Sí. luego... Haz clic. No, Ahí no, ya a se ver. movió. No, porque te estás liando. Vamos a ver. Tira para atrás. Más para atrás.
Sigue haciendo control Z hasta que te diga. Sigue, sigue. Más, 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 más todavía. Porque tienes ahí unos vértices duplicados. Sí, entiendo. Sobre lo que has hecho. O sea, la extrusión. Entiendo lo que me comentas. He hecho ahí, vale, ok. Vale. Control, ok, sí, ok, no, no, no pasa nada. Céntralo y ya está. Vértice lo vuelvo central. A hacer. O lo vuelvo a hacer. No, no, si ya vale. Lo tienes hecho, solo centrarlo. Bien. Okay. Lo que pasa es que ahora lo tienes en, creo que en suavizado. Acércate un poco para que pueda verlo. Puedes usar la rueda del ratón para acercarte. Girándola hacia arriba. Pero no entiendo a qué te refieres. La rueda del ratón. Puedes ajá. Girarla hacia arriba. Ah, de zoom. Ya entendí. Ok. Pulsa tabulador. Oh. Ah, ok. Lo tenías en suavizado. ¿Vale? Nos viene mejor que lo tengamos así en polígonos planos. Vale, ahora sí. Suavizado. ¿Pero cómo te das cuenta? Porque lo veía más suavizado. O sea, ya de tantas veces verlo, ya me salta a la vista. Ah, ok. No, pero por eso me di cuenta. No hay un lugar donde diga está suavizado. Bueno. Entonces... Aquí que es, aquí es normal y aquí suavizado o al revés. Ahora mismo está normal. Si pulsas tabulador volvemos a suavizado. Y entonces lo quieres normal. Y okay. Lo quiero normal, correcto. Ok, ahí está. Vale, a ver, retírate un poco que lo veamos entero. Mayúsculas X. X. Vale, ahora no arrastres. Lo solté. No arrastres, simplemente haz clic en el visor. ¿El visor es aquí lo gris o sí, esto? Sí, en cualquier sitio. Ah. Vale, y te ha aparecido ya el manejador. Ahora puedes tirar de él. Okay. Quería, bueno. De la flecha verde. Y ahí le das una altura. Eso sería, digamos, para que te enteres, sería el anillo tumbado en el suelo, ¿vale? Sí, exacto. Estamos hablando de 7 milímetros, pues de una vez lo dejamos en 2 milímetros. ¿O? Ajá. ¿Aquí lo podemos mover? Correcto. Ok. Vale, ya lo tienes. Ya puedes deseleccionar la herramienta pulsando espacio. Lo tienes en vista de sólidos. Yo te recomiendo que lo pusieras en Gutstone o algo así, para que se vea mejor. Ok. Vale, entonces vamos a hacer modo de selección de polígonos. Haz de cuenta que me estás enseñando a manejar, ¿eh? Así que si nos estrellamos... No te preocupes. Polígonos. Vamos a hacerle el grosor. Entonces selecciona la tapa de arriba, la tapa de abajo y borras. Selecciona y borra. Eso es. Ahí está. Ya está. Pulsa suprimir. Okay. Muy bien. Y ahora vamos a darle grosor. Así que vas a la pestaña polígonos. La pestaña vertical. Ah, ok. Polígon, thicken. Thicken. Que lo tienes ahí. Haces clic. En cualquier lugar. En cualquier lugar para que te aparezcan los manejadores. Ok. Y ahora de ese manejador tiras hacia adentro o bien le das un valor. Pues sería hacia afuera porque la medida interna es la que importa. Ajá. Entonces... Aquí ya le daría yo un valor de un milímetro. Mira, me salió tal cual. Mira, te salió un milímetro. Bueno. Ok. Listo. Ya tenemos nuestro anillo básico. Perfecto. Bien. Deselecciona la herramienta pulsando espaciador. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo de pie. Entonces necesitamos una vista lateral. Pulsa. En lugar de sí. Utilizar eso. Control 1. Control espacio. Control espacio. Control espacio. Tienes que dejarlo seleccionado. Pues una vista lateral, la que tú quieras. Esta. Por ejemplo. Y ahora lo vamos a girar. Pulsa Y. Y. Y ahora tenemos que girarlo pulsando control. Deja control pulsado. Y gíralo. Ajá. Hasta que esté derecho. Eso es. Ok. Ahí está. Entendí. Y ahora tenemos que clonarlo. Entonces ya puedes deseleccionar la herramienta, volver a una vista de perspectiva. Ok. Y vamos a ir a duplicar. No importa que no esté
Sentado en el piso. No, no importa. No, no importa en absoluto. Okay. Entonces, ¿qué hago? Duplicar, la pestaña duplicar. Duplicar. Y vamos a Estaba ponerlo en plano. clon. Ahí está. Y entonces le vamos a dar un número de copias, que deberían ser 6, supongo. Tenemos el between activado. Mejor tenerlo activado. Y ahora, igual que antes, haces clic en el visor para que aparezcan los manejadores. Y vamos a tirar del manejador exactamente del azul. Y le das la distancia que a ti te interese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, correcto. Algo así. Ajá. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a darle ahora, como esto es un disco perfecto, vamos a darle un poco que sea oval. Así que pon una vista frontal, por ejemplo. Ahí está. Y no, no, con la, no, no, con la herramienta escalar. Vamos a escalar. La herramienta escalar. El follow todavía no. Escalar con la R. Okay. ¿Recuerdas? Si tiras el manejador verde, ¿Qué vamos a hacer? le puedes deformar un poquito para darle esa forma. Porque debe Okay. tener un poco esa forma, ¿no? Aunque sea sutilmente. Claro. Ajá, ok. Muy bien. Ya lo tenemos. Okay. Vamos a ir a una vista lateral. Ahí, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer. Ahora sí, con el follow. Vas a ir a. Sí, vas a ir a follow. Lo tienes arriba. Lineal. Y ahora tienes que dibujar el follow. Mira, te lo ha dibujado directamente. Pero tú puedes modificarlo si quieres. ¿Cómo lo arrastro hacia arriba? ¿Ves que el follow tiene sus propios manejadores? Claro, este sería, ¿no? O Sí, ¿ves que este. tienes ese cuadrado, esa cruz azul? Claro, ya Con esa cruz azul entendí. puedes moverlo a mano alzada. ¿Y si fuera esta verde, qué haces? Pues Moverla. lo moverías en altura. Pero entonces le doy clic a la cruz Lo que queremos o a hacer escalar. es invertirlo. Entonces, vas a hacer lo siguiente. Te coges Ajá. esa cruz de arriba, y te la colocas ¿Sí? abajo. Y luego coges la otra cruz y te la colocas arriba. Ok. Y ahora, no hace falta que seas totalmente preciso. Bueno. Entonces ahora, si tiras del manejador azul de la herramienta de escalado, que todavía la tenemos activa, Perdón, es que si tiro de aquí. sí, esa es la herramienta escalado que aún está activa, no la hemos Ah, ok. deseleccionado. Si Y tiras de él, entonces pues ya lo... efectivamente, ahí está. Para que se abra, ok. Estás Bueno. escalando más por arriba que por abajo. De esa manera tienes esa forma trapezoidal. Vamos a hacerlo más grande aquí. Ya. Ok, conseguido. Muy bien, ya puedes desactivar el follow. Okay. Desactiva el follow. Ve a la pestaña follow. Ah, perdón. Y lo Sí. desactivas, correcto. Vale, pues ya lo tienes. Vamos a hacer entonces, bueno, querías hacer las uniones. Vamos a hacer algunas uniones por la base, ¿te parece? Abajo. Entonces, botón. Aquí o... No, no, vista perspectiva. Entonces, pues sería estar seleccionando con Acércate para Bridge. que podamos ver la base. ¿Esa es la base? Pues sí, ¿no? ¿O es la parte superior? No es la base. Ok, pues ya tienes que ir seleccionando los polígonos sobre los que quieras hacer bridge. Acá. Que sería Ah. ese. Haz una cosa. Ya que tienes esos polígonos seleccionados, pulsa mayúsculas A. Mayúsculas A. Sí. Okay. Ahí está. Ahora gíralo. Utiliza Alt y gíralo. Ahora mismo está girando alrededor de esa selección. Eso es muy útil. Utilizo Alt. Sí, utiliza Alt y gira dentro del visor.
de esa manera. La tecla Alt me sirve para que no se... Bueno, para poder girar. La tecla Alt es girar. Seleccionas esos dos, clic derecho, bridge. Haz clic. Ya está. Y ahora eso lo tienes que repetir para las otras partes. Deselecciona la herramienta primero pulsando espacio. Ahí. Usa Alt para moverte. Seleccionas esos dos. Clic derecho, bridge. Perfecto. Ahí está. Y ahora ya tienes que ir moviéndote. Si quieres, los atajos de teclado para poder moverte, tienes que pulsar, pruébalo si quieres, mayúsculas Alt. ¿Mayúsculas Alt? Sí, pulsas mayúsculas Alt, lo dejas apretado y con eso puedes moverte. Ok, y el Alt para... Y el Alt para girar. Es que es aprenderse, es que... De veras es como no saber meter primera y segunda y sí. chocas. No, pero cuando te acostumbras a usar los atajos de teclado es mucho Claro. mejor y vas Sí, mucho, mucho más cómodo. totalmente. ¿Por qué no me lo dio? Bridge. Ok, entonces... Te mueves exactamente. Sigues haciendo selecciones y sigues uniendo. Deselecciona la herramienta, la tienes seleccionada. Eso es. Bridge, pum. Ok, se ve muy distinto cuando lo hace uno, en lugar de fijarse en lo que hace otro. Por eso me interesaba bastante que te pusieras tú también a repetir lo que yo No, hacía. totalmente. Es que si no, pues tú ya sabes. Sí, bueno, aquí decimos que en cabeza ajena nadie aprende, y es verdad. Claro. Bueno, pues ya tienes la parte de abajo rematada. Muy Te bien. quedaría pues hacer la parte del engaste que tiene arriba. No sé, ahora mismo bueno, son ya las 7. ¿Te Cierto. parece que sigamos para la próxima? Sí, está bien. Y terminamos este modelo, te lo guardas y lo terminamos para mañana. ¿Bien? Claro. Ah, ok, correcto. Estaba haciendo un león. aquí le ponemos anillo. Anillo frío. Ok, pues ya Okay. está. Yo ahora mismo cuando desconecte te mandaré la escena del anillo primero que hemos hecho, ¿vale? Para que tú lo tengas si quieres examinarlo. Bueno. Y para la siguiente, pues haremos más o menos lo mismo. Voy a seleccionar alguna pieza que esté interesante de hacer. Si tú por tu parte quieres hacer alguna otra cosa distinta que tú quieras proponer, pues también dímelo sin ningún problema y nos podemos poner con ello. Pues mira, estaba nada más para ti, estábamos aquí estaba haciendo este león, pero pues obviamente estaba tratando de hacer Ah. una pluma, ¿no? Con esto, pero vamos, apenas lo hice. Ah, y bueno, aquí me atoré totalmente porque no supe ni por dónde empezar, porque tratando de seguir la lógica de la pieza de ayer Ajá. que hiciste prácticamente pues una cosa general, Sí. después dije, ok, hago esta cosa general y luego cómo voy detallando, o sea, vamos, al final me di cuenta que no sabía nada de la vida. Pero tú lo que quieres Entonces, realmente es hacer el mismo ejercicio que hicimos el primer día, pero con esta forma, ¿no? pues pensé que con eso lo iba a resolver, pero al final me di cuenta que no. Lo único que logré hacer fue La corona. la corona. Pero bueno, en fin, nada más. No sé, si te apetece podemos ponernos con eso. Bueno, hay tanto que me gustaría hacer. Sí. Ah, bien, bien, bien. Podemos hacer ese ejercicio para Se mañana. empieza uno a entusiasmar y ya luego uno
No, pero ya verás que no es tan difícil. Es que es exactamente el mismo ejercicio que hicimos el primer día. Ya verás, aunque te parezca otra cosa, no es tan difícil. Okay, Ok, bueno. mañana nos ponemos con el león y si nos da tiempo, con alguna otra cosa más. Muchas gracias. Bueno, Muy bien, Salvador. pues te agradezco mucho. Hasta mañana, un saludo. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Bye. Adiós. Bye.